Qué buena onda tenerte en mi canal, muchísimas gracias por visitar este video. Yo sé que estás acá porque quieres ecualizar una voz o porque tienes muchas dudas sobre cómo se utiliza el ecualizador. Para comenzar, te voy a invitar a que te suscribas a este canal, actives la campanita, dejes un buen me gusta a este video porque yo sé que te va a servir, y el me gusta me sirve nada más para compartirlo con más gente y que YouTube lo dé a conocer a nivel mundial. Muy importante, mucha gente ha estado preguntando: mira, el ecualizador no es el mismo, que no sé qué, que no sé cuándo. Ok, hoy vamos a aprender acá cómo hacerlo si ustedes no tienen el dibujo que me sale a mí. Bienvenidos y bienvenidas a Selvin La Voz GT, tutoriales, música, blogs y mucho más a un solo clic. Vamos a hacer cosas muy fáciles, muy sencillas y muy simples de utilizar. Acá ya tengo la voz, pero también tengo una pista muy buena que creo que ya la usé en uno de los tutoriales anteriores en la temporada que he hecho anteriormente. Así que quiero que escuchemos un poquito de esta buena vibra. Listo, la verdad esa nota suena bastante bien, bastante bonita, y espero de verdad que sea de su ayuda lo que vamos a hacer hoy. Vamos a pasar directamente a lo que es la voz, y la voz suena de la siguiente manera y quiero que le pongamos mucha atención porque esto nos va a servir para toda la vida, no importa en dónde estemos, a la hora que estemos, sino que importa el programa, que es Audacity, del cual te voy a dejar un link en la descripción para que tú lo veas y para que puedas ir a instalarlo. Desinstala todo lo que tengas de Audacity, instálate el que te voy a dejar en el link de la descripción y ahí vas a encontrar todos los efectos que me aparecen por acá. Eso sí, obvio, ya tienes que haber grabado algo para poder utilizarlos, y también para que tengas Antares y para que tengas todos los efectos que vamos a usar por acá. Entonces vamos a ir ya directamente a lo que vinimos y vamos a seleccionar pues toda la mayoría de nuestra pista. Vamos a seleccionar esta parte de por acá para comenzar a explicarles cómo está el asunto de el ecualizador. Vamos a efectos y yo creo que por acá aparece ecualización, que sería después de la reducción del ruido, que eso ya está en mis tutoriales anteriores, así que visítalos después de ver este video. El Bass Boost, este nos sirve para aumentar los bajos, que suene en bajo todo lo que vamos a hacer, y suena de la siguiente manera. Si tú me llamas yo te llegaré. Listo. Y si nosotros queremos hacer el Treble Boost, ese nos va a servir para poder escuchar nuestra voz con los tonos altos. Si tú me llamas yo te llegaré. Listo. Entonces, a ustedes no les aparece el ecualizador así, me imagino que les ha de aparecer así. Entonces, lo que vamos a hacer es, si ustedes quieren, apréndanse esta figura que es la del Treble Boost. Vamos a comenzar a trabajar con los altos. Muy bien, pero ¿qué les parece si lo vamos a pasar al ecualizador gráfico? Ahí es donde todo como que se vuelve un poquitico loco, ¿no? Entonces, escuchemos, es lo mismo. Si tú me llamas yo te llegaré. Listo, vamos a configurar primero los altos para ver después qué bajos le ponemos a nuestra voz. Entonces acá vamos a presionar con el clic izquierdo de nuestro mouse el lugar que queremos mover, y luego con las flechitas del teclado hacia arriba y hacia abajo le vamos a mover el asunto a esto. Entonces acá estamos a menos 8, menos tan tan tan, entonces le damos a menos 2, ahí está. Así como este está 9.8, le vamos a dar 8.8, 7.7, 8.2, 7.8, y vamos a irle bajando aquí un poquitico nada más. Por ahí está. Ahora, si ustedes dicen, bueno, no me aparecen tampoco estos de acá abajo, les recomiendo que con estas líneas ustedes puedan jugar un poquitico y puedan darse cuenta de cómo va todo el asunto. Aunque se hace un poco difícil, tienen que encontrar en dónde va la nota de su voz. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, aplanar. Y listo. Ahí está.
Eso es lo principal. ¿Se dieron cuenta ustedes de cuál es el que estaba movido de primero? No, ¿verdad que no? Muy bien, vamos entonces por acá, treble boss y listo. Entonces acá a los 5 kHz, ahí es donde comienza todo. Entonces vamos a aplanar y vamos a comenzar acá en el de 6, en el de 5. Ok, le vamos a subir 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, listo. Y vamos a escuchar. Si tú me llamas yo te llegaré. Otra vez. ¿Listo? Si tú me llamas yo te llegaré. ¿Se dan cuenta cómo va cambiando el tono? Vamos con el siguiente. Le estamos subiendo 10 hacia arriba con la tecla. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y se escucha así. Si tú me llamas yo te llegaré. Listo. Y si subimos acá, el último. Listo. Si tú me llamas yo te llegaré. Pero nos hacen falta estos dos de abajo. Listo, ahí está y suena de la siguiente manera. Si tú me llamas yo te llegaré. Entonces voy a ver si por acá. Ahí está, vamos a hacer ese cambio y le vamos a bajar acá 3. Listo, y ahí estamos. Entonces escuchemos a ver qué tal queda. Si tú me llamas yo te llegaré. Bueno, ahí está. Vamos a cancelar por un momento y vamos a darle por acá. Cancelar. La voz normal suena así. Si tú me llamas yo te llegaré. Entonces el ecualizador que hemos formado nosotros por acá en el ecualizador gráfico de... vamos a aplanar por acá. Aplanemos esto. En el... Trouble Boost que estábamos usando, entonces lo vamos a aplanar y vamos a volver a configurarlo ya un poquito mejor. Y listo, ahí está. Entonces ya quedó de la siguiente manera. Escuchemos muy bien la diferencia y si no la logras escuchar, vuelve al segundo, al minuto y segundo en donde suena la voz sin ningún efecto y ahora el ecualizador ya tiene que sonar así. Si tú me llamas yo te llegaré. Listo, entonces ya tenemos lo que es nuestra primera ayuda con lo que es el ecualizador. Así que lo vamos a aplicar. Entonces vamos a darle acá y le vamos a dar sin nombre y le vamos a dejar el ecualizador gráfico y vamos a dejar por ahí eso y lo vamos a dar aceptar. Y luego entonces vamos a seleccionar la otra parte que está por acá, a la cual le vamos a dar el mismo brillo. Esto nos va a servir para darle brillo y le vamos a dar aceptar y listo. Ahora vamos a ir con la siguiente parte, que sería el área de los bajos. Lo voy a poner todo de una vez para que no se me complique la life in the life. Ok, aquí está el otro punto. Ya tenemos esta elevación de lo que es los altos, o sea, donde uno dice si tú me llamas yo te llegaré. Pero ahora vamos con los bajos, en donde podemos decir si tú me llamas yo te llegaré. Listo, vamos entonces acá sin nombre al bass boost para que nos demos cuenta un poquito de cómo va el asunto. Desde acá, desde los 500 Hz, ahí es donde nosotros vamos a encontrar que hay un poquito de movimiento, ¿verdad? Aquí hay menos 0.1, o sea que es un poquito abajo. Y toda esta parte por acá. Pero lo vamos a aplanar y vamos a comenzar a trabajar desde los 400 Hz. Lo vamos a aplanar. Y entonces, si ustedes tienen una voz muy grave, no traten de no utilizar esto. Pero si ustedes tienen una voz así como de ardillita, entonces mejor tratemos de utilizar estos bajos. Desde los 400 vamos a comenzar a subir 2. Aquí le vamos a dar 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, y a este le vamos a subir 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y listo. Le vamos a subir 10 y a este le vamos a subir 10. Listo, ahí está. Y por acá vamos a ir dejándole entonces lo que son los 10 decibelios que nos está pidiendo el ecualizador o la voz. Lo vamos a escuchar entonces ya listo con lo que es el ecualizador este. Espero que les sirva un montón. Si ustedes dicen, ah, es que tiene mucho bajo, entonces tengan cuidado de ver cuánto le mueven a esta onda. ¿Verdad? Que sería lo más conveniente para algunas personas. Porque imagínense eso, o sea, qué mal que no les vaya a funcionar. Y lo vamos a bajar a 5 nada más. Ahí estamos.
Y ahí estamos. Muy bien. Escuchemos esto que hemos hecho por acá. Le vamos a bajar acá entonces a esto. Y le vamos a bajar acá también un poquito para que no suene tan mal. Y suena así, ¿verdad? Porque si no, imagínense qué mal. Entonces suena de la siguiente manera. Si tú me llamas, yo te llegaré. Listo. Ahí se suena ya un poquito más el bajo y ustedes pueden decir, ah, bueno, entonces ya funciona. Pero si ustedes dicen, no, no quiero que suene tanto el bajo, entonces vamos a darle aquí a lo que son 5. Vamos a bajar todos a 5 y suena así. Si tú me llamas, yo te llegaré. Entonces vamos a aplicarlo, aunque yo no le pondría esto a mi voz porque mi voz es un poquito grave. Pero de igual manera le vamos a dar aceptar y listo, ya los bajos están configurados. Ahora vamos a pasar al área de la compresión, que esto ya es otro más allá de lo que hemos escuchado anteriormente y quiero que escuchen muy bien. Si tú me llamas, yo te llegaré. ¿Se dieron cuenta? Se dieron cuenta de que la compresión le sube más el brillo a la voz, a la música y a todo lo que ustedes quieran hacer. Hoy estamos directamente en la voz. Ahí está, eso fue lo que pasó. Lo amplificó y todo el asunto. Pero si se dan cuenta, estos picos de por acá están funcionando bastante alto. Para eso existe lo siguiente, que sería el nivelado. Lo vamos a nivelar tal y como lo pidió. Y luego le vamos a dar normalizar, que esto ya es otro punto muy aparte. Y vamos a ver si lo logra hacer. Listo, ya quedó por ahí. Pero como no todas las canciones van a quedar de una manera así un poquito parejita o bastante nivelada, sino que van a quedar a veces en alto, en bajo, entonces lo que vamos a hacer es acercarnos por acá y le vamos a bajar un poquito a nuestra voz, ¿verdad? Le vamos a dar efecto, amplificar, y si dice 3 le vamos a quitar entonces menos 3 y listo. Vamos a probar con otro pico a ver en dónde hay otro espacio que haya que bajarle. Y por acá nos estamos dando cuenta de que sí hay un buen tanto que bajar. Y vamos a seleccionar solo el área que esté más en alto. Y le vamos a quitar lo que son los menos 3. Para que no vaya a afectar mucho a nuestra música, a nuestra canción, sino que nos vaya a ayudar. Lo que queremos es que nos ayude y que no nos perjudique. Entonces acá le vamos a quitar menos 3, que sería lo más factible, como les digo, lo mejor para una buena canción. Entonces acá seguimos con esta otra parte y listo. Me gustaría que lo probaras en tu casita. ¿Por qué me gustaría eso? Porque eso me va a ayudar mucho a que tú encuentres lo que es tu voz. O sea, vas a encontrar en dónde cantas, cómo cantas y todo el asunto. Vamos a seguir acá con el menos 3 que hemos estado manejando. Y ya hemos logrado llegar a la conclusión de tener nuestra voz de una manera nivelada, en el cual ya no podamos ver tantos picos como por acá. Tenemos 2 picos nada más que cancelar, que sería este de por acá, que vamos a seleccionar con mucho, pero con mucho cuidado. Amplificar, le vamos a dar menos 2, que ya es una parte bastante delicada. Y luego de eso vamos a pasar a esta parte de por acá, que es otra parte un poquito delicada, que vamos a seleccionar solo con el Shift y las teclas de dirección hacia la derecha y vamos a quitarle los menos, los menos 3 y listo, ya nos ha quedado algo muy bonito, algo que es de buena calidad. Por acá tenemos un pico salidito, así que también lo vamos a tener que poner en su lugar, amplificar. Menos 3 y listo. Ahí está, creo yo. Sí, muy bien, muy bien. Y listo. Ahora vamos a escuchar cómo suena la canción. No sin antes quitarle lo que son los pequeños ruidos. Esos son unos pequeños respiros que se da uno por ahí cantando. Entonces es muy bueno que lo quitemos. Yo no sé si a ustedes les gusta la música limpia y cómo vayan a escuchar la música después, pero a mí me sirve un montón tener las voces así. Bueno amigos, entonces ahora pasamos de tener esto. Si tú me llamas, yo te llegaré. A tener esto. Si tú me llamas, yo te llegaré. Ahí está mis amigos, espero que les sirva un montón. Les voy a dejar ya cómo queda junto con la nota que hemos escuchado al principio. Si tú me llamas, yo te llegaré. A domicilio te llevaré. Las cositas que te compré para...
para darte duro, mujer. Amigos y amigas, suscríbanse a este canal, déjense un buen me gusta, activen la campanita. Acá abajo les voy a dejar mi Twitter para cualquier cosa, estoy a las órdenes en Twitter o nada más. Dios los bendiga, su amigo Selvin La Voz se despide y con permiso. Si tú me llamas yo te llegaré, a domicilio te llevaré, las cositas que te compré, para darte duro, mujer. Te invito a que te suscribas a mi canal, es totalmente gratis, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que haya nuevo video.